Bienvenidos a un nuevo programa de Ojos del Mundo. Seguimos celebrando el vino de altura y esta vez desde el terruño de la familia Mansur. Hoy, la segunda y tercera generación abren las puertas de un sueño hecho realidad. Vamos a caminar entre viñedos y compartir este trabajo con amigos. ¡Qué lindo! Este vino va a tener otro sabor. Qué alegría tener en Jujuy un proyecto nuevo que apueste al crecimiento no solamente de la producción, sino también del turismo, de la gente, en sí de toda la comunidad que acompaña a esta bodega de la familia Mansur. Daniel, qué lindo, felicidades. Bueno, Lu, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos estos días. Qué lindo que hayas venido, bueno, para que conozcas lo que estamos haciendo con mi familia ya hace 4 años. En realidad es un proyecto muy joven, pero el anhelo es tiene mucha historia y tiene muchos años. Entonces empezamos a plantar viña hace 4 años, pero esta idea nació con mi abuelo ya hace 50 años, que siempre quiso tener su finca plantada de vides y bueno, nunca lo pudo concretar por diferentes cuestiones. Así que bueno, ahora con mi papá, mi tío, mis primos y mi hermana y yo estamos cumpliendo el sueño de mi abuelo. Qué lindo. Relatabas una historia bastante interesante, sobre todo sobre la tenacidad de tu abuelo, ¿no? La perseverancia, además de la visión que veía en los pequeños productores en ese momento. Hoy llevado al vino. Contame esa historia de cómo trabajaba él con las parcelas. Sí. Mi abuelo, bueno, llegó a Quebrado Humahuaca en los años 60. Yo digo, paseaba Quebrado Humahuaca, pero no es que lo hacía de manera literal, sino lo que hacía él era comerciante y venía con su camioncito y le compraba a los pequeños productores del lugar las frutas y verduras que ellos producían todos los años y hacía lo que él sabía hacer, que era comercializarlas en la ciudad de Jujuy y de Salta. Bien, bueno. Y nosotros, bueno, ahora tenemos un proyecto que se llama Pequeños Parceleros, que hacemos lo mismo que hacía él, nada más que a estos vecinos del lugar, a estos esta gente que trabaja la tierra todos los días, le compramos la uva criolla al fondo de su casa. Bien, bueno. Inclusive el nombre, el Belle. Sí. Contame esa historia. Bueno, con el nombre fue, creo que ahora bastante certero la elección de ese nombre. Al principio dudábamos mucho porque es muy difícil pronunciarlo. De hecho, no hay problema que la gente le diga el Valle, el Belle o como sea. Íbamos contra todas las normas del marketing, pero bueno, era el nombre que más nos representaba. Y el Belle, bueno, es nuestro verdadero apellido. Mi bisabuelo, cuando entra al país, como a miles de inmigrantes, que le cambiaban, le modificaban, en este caso le cortaron el apellido y le pusieron Pedro Mansur, que P. Mansur era el nombre de su papá, y el Belle lo descartaron, y el Belle significa algo así como comerciante de frutos frescos, o el comerciante, el mercader, y bueno, mi familia, todas las generaciones de mi familia se dedicaron a comerciar, mi papá, mi bisabuelo, mi tío, mi abuelo, así que bueno, nosotros ahora estamos comerciando fruto, pero fruto fermentado, que es el vino. Inclusive la etiqueta es muy representativa porque es el perfil de él, ¿no? El rostro de él llevado a la marca. Y bueno, claro, la elección del nombre del Belle, de nuestro verdadero apellido, fue un poco de honor, tributo a los inmigrantes en general y al inmigrante que fue mi abuelo, mi bisabuelo. Y bueno, un homenaje a ellos que esté ahí en el logo de la bodega, ¿no? El logo es el perfil de mi abuelo. Exactamente, bueno, y la tercera generación está hoy haciendo un honor a él, celebrando la vendimia abierta al público, la primera vendimia, ¿no?
una vendimia social donde la gente puede venir a participar, tener una experiencia con el vino, visitar los viñedos y empezar a tener una cercanía diferente. Sí, totalmente. Y bueno, lo que queríamos, el objetivo principal es que la gente de la región y bueno, del país se entere que acá en Quebrada Humahuaca ya hace 20 años se está haciendo vitivinicultura. Es una región relativamente nueva y bueno, nosotros queremos difundir eso, porque ya somos 15, 16 proyectos los que estamos aquí, así que bueno, queremos llevar Quebrada Humahuaca al mundo. Bueno, y contanos la elección del enólogo y cómo surgió esa idea en aquel momento de decir, no, estas tierras dan para vides, vamos con las uvas. Bueno, el enólogo, llegamos a él gracias a un amigo, que vive en Buenos Aires, Giorgio. Y bueno, creo que fue una gran elección porque es una persona que tiene una cabeza increíble, un gran conocimiento, experiencia, expertise en lo que es la industria, así que nos dio un oxígeno y nos abrió la cabeza y nos abrió las puertas del mundo vitivinícola. Así que Matías Michelini es el enólogo y bueno, estamos con él ya hace 4 años y bueno, estamos haciendo cosas lindas. Queremos embotellar el paisaje, embotellar Quebrada Humahuaca y que bueno, lo puedan sentir en la copa. Bien, por último, la experiencia de trabajar junto a tu hermana Rocío en un emprendimiento familiar, que bueno, que a veces debe ser complejo, ¿no? No es muy fácil. Es muy complejo, sí. ¿Sí? Sí, pero se los vio sumamente amalgamados los dos en todos estos días que hemos compartido y la verdad que se los ve relucir. Sí. Bueno, no solamente con mi hermana, sino con mis tíos que nos están acompañando, sí. Con mis primos que estuvieron atrás en la logística, en el acompañamiento. Mi papá, mi mamá, bueno, trabajamos en familia, somos una familia, así que, bueno, es complejo porque se mezclan muchas cosas. Pero bueno, intentamos tener como un objetivo general y bueno, apuntamos a un solo lugar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a vos por acompañarnos este día y por la paciencia. Quiero darles la bienvenida a Casa Mocha. Casa Mocha es un lugar que hemos establecido desde Bodega El Bella a los efectos de poder reunir amigos para la degustación de nuestros quesos y los vinos de la Huerta Tambo, que es también otro de nuestros emprendimientos. Tal vez se imponga en primer lugar señalar por qué se llama Casa Mocha. Nos encontramos con una vieja historia de que los habitantes del lugar solían construir sus pequeñas viviendas y a medida de que nacían sus hijos, iban adosando a esa vivienda distintas habitaciones para que puedan ellos estar precisamente viviendo en ese lugar. Ocurre que cuando morían los padres, al techo de la habitación de ellos le cortaban el techo, lo mochaban, porque de acuerdo a esa vieja creencia era la manera de que las almas fluyan más rápidamente hacia el cielo.
De ahí quedaba una de las habitaciones de la casa, Mocha. Esa historia la tomamos nosotros y quisimos revitalizar esos viejos valores ancestrales y le damos a este lugar esa entidad de una cosa antigua, vieja, como para rendir un tributo a los ancestros y en especial a nuestros ancestros, que son quienes nos legaron toda la historia y la cultura de trabajar y de hacer cosas por la quebrada de Humahuaca. Soy Pia Graciosi, soy sommelier y trabajo en Casa Mocha y el Manantial del Silencio. Trabajo con los chicos de la bodega El Belle. Y lo que tenemos acá son tres criollas. Las tres criollas, una de cada pueblo. De sur a norte tenemos Purmamarca, Maimará y Tilcara. Que acá la gran diferencia es dónde está ubicada cada una de las variedades. Y eso marca la diferencia en el vino. Después tenemos un Sauvignon Blanc que viene de Huacalera, se llama Trópico Sur. Tenemos un Malbec que también se llama Trópico Sur y viene de Huacalera. Cada uno de los sistemas de conducción que se utilizaron fueron diferentes porque en la quebrada es muy nueva vitivinícolamente, entonces se está empezando a probar distintos sistemas y de acuerdo a la cepa que estés plantando y en dónde y lo que quieras, vas a elegir un sistema de conducción distinto. A veces querés más sol, menos sol y por eso nosotros plantamos en vaso bajo, tenemos un gobelet, tenemos parrales y tenemos espalderos. También tenemos algunas plantaciones en terrazas. Bueno, estamos con una de las creadoras, con Rocío, de este maravilloso evento. La primera vendimia, ¿no? Para ustedes, una fiesta increíble. Nuestra primera fiesta de la vendimia desde nuestra bodega, así que estamos muy contentos. Contanos cómo fue la elección de que Dolly, por ejemplo, Irigoyen esté acá. ¿Cómo fue la convocatoria para este festival? Mira, al principio lo primero que decidimos fue trabajar con Flor Rodríguez, que nos ayudó en toda la curación, digamos, gastronómica. Y de ahí, nada, sabíamos que iba a estar Flor, sabíamos que iba a estar Matías Michelini, nuestro enólogo. Y de ahí fue ver, bueno, ¿a quién invitamos para que, como que ya, nos ayude a inaugurar este evento? Y Matías nos sugirió mucho que trabajemos con Dolly. Dolly estaba chocha también de trabajar con Flor y de ahí también lo sumamos a Mati, perdón, a Dani. Y nada, fue así un poco como viendo a ver quién se podía sumar a este evento y bueno. Así fue, ya llamamos, por supuesto, fue un desafío. Nos contactamos con el equipo de Dolly y Dolly le encantó la idea y se sumó de una, así que estamos muy contentos. Bueno, y una experiencia muy interesante, sensorial, con un relato tuyo sobre la historia, ¿no? Sí, ese relato, porque la vendimia esta que organizamos, lo organizamos con muy poquito tiempo porque fue, bueno, tenemos que celebrar esto, ¿qué hacemos? Y ahí convocamos a nuestros amigos del vino. Uno de ellos era Ramiro Decón y Chana Decón, dos mendocinos que vinieron a hacer vendimia con nosotros hace un par de años y que tienen una linda dinámica, o sea, ellos hacen muchas dinámicas en relación al vino, catas divertidas, etc. Y los convocamos a ellos y ahí salió la idea de hacer como un relato, una cata ciegas, nació siendo como una cata ciegas de verdad, en donde queríamos como hacer un recorrido de la uva criolla desde cómo llegó desde Europa a Sudamérica y cómo desde la bodega empezamos a hacer vino de uva criolla. Entonces empezamos a escribir este relato, lo hicimos con Ramiro Decón, Chana y yo, y fue desarrollar como el relato de la uva criolla, o sea, hablaba de primera persona, la uva criolla, de cómo fue su aventura hasta llegar acá. Y decidimos hacerlo en la bodega, y había nacido como una cata ciegas, pero luego se convirtió como en un relato dentro de la bodega, acompañado por Javi Casalla en el violín, y fue divino. Bueno, es inevitable el toque artístico tuyo, inclusive en la elección de la música en vivo, en un atardecer increíble, Maimará, bueno, en la noche también, en la que cerró este festival. La música, ¿cómo te atraviesa en todo, no? En todo, la verdad que para mí la gastronomía, el vino, tiene que estar acompañado de música y de arte, por supuesto, va todo de la mano, y la música es algo que acompaña siempre y que hace falta, ¿no? Para mí siempre hace falta, tiene que estar, es como que algo que no puede faltar.
Bueno, por último, le pregunté también a tu hermano el desafío este, ¿no?, de trabajar en un emprendimiento familiar. ¿Cómo los dos se dividen las tareas? ¿Cómo se organizan en eso? Bien, es un desafío como sí. toda empresa familiar, pero cada uno tiene como lidera un proyecto sí. diferente y obviamente tratamos de que se complementen. Sí. En este caso, Dani está liderando la bodega, que él se ocupa, digamos, de todo lo que es la producción, desarrollo y de la actividad vitivinícola en este caso. Y yo me ocupo más de la parte de Casa Mocha y todo lo que tenga que ver con el desarrollo turístico de eso. Entonces, como Casa Mocha es el espacio en donde estamos haciendo el turismo de nuestros quesos y de nuestros vinos y aparte eventos especiales, etcétera. Entonces, cuando él me plantea, che, quiero que la bodega empiece a hablar de vendimia, ahí fue como, bueno, armemos el festival y desde claro. Casa Mocha lo hicimos. Y después están mis otros dos primos, que una está en el hotel, Manantial Silencio, y el otro está liderando la parte de la huerta Tambo. Entonces, como que cada uno tiene su rol y la idea es como ir complementándose. Perfecto. Bueno, Rocío, quiero agradecerte felicitarlos por este proyecto y que tengan muchos éxitos. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Para mí Pumamarca es así un lugar en el mundo al cual me encanta venir cada año. ¿Qué me inspiró a venir en esta oportunidad, esta primer vendimia? Con Matías nos mandamos una aventura cada año en que vamos a Miami a cocinar o a Las Vegas para todos los artistas que están nominados para ganar un Grammy. Así que cocinamos durante 5 o 6 días, mediodía y noche, para 30, 40 personas, hacemos un cóctel para 60. La verdad que nos rompemos, pero lo redisfrutamos porque todos nos cantan, nos dedican, disfrutan. Y la verdad que estar en ese lugar con semejantes artistas es una maravilla. Y este año que pasó, Matías llevó este vino. Llevaste varios. Sí, llevé Trópico Sur y llevé el pequeño Parcelero La Quebrada. Y cuando yo vi este vino con esa etiqueta tan maravillosa, bueno, me re asombré y me encantó. Así que cuando Matías habla con Ernesto, mi hijo, que maneja mi agenda y comenta este proyecto, y sobre todo compartiendo la cocina con Flor, a quien respeto muchísimo y me parece una gran cocinera, vía internet, vía mail, vía teléfono, armamos este menú, que espero que les guste mucho, que tiene fundamentalmente el respeto por la zona, el respeto por los productos, por los productores, destacar los productos de la familia, como son todos sus quesos, y esperemos acompañar estos vinos de la mejor manera. Tratamos de elegir productos de cercanía, productos de La Quebrada sobre todo. Para mí son muy habituales, para ella también porque los conoce, pero resignificar la cocina del terruño es muy importante con una maestra como ella. Así que bueno, van a encontrar, después vayan leyendo paso por paso, pero van a encontrar un montón de tipos de maíces, solo de diferentes maneras. Van a encontrar quinoa, papas, cabrito, que también es de la familia. Tratamos de no extendernos más que del territorio que nos rodeaba. Empezamos con las criollas y bueno, tiene el nombre de los pueblos y de esos tres pueblos salen prácticamente todo lo que estamos sí. comiendo hoy. Bueno, comieron un pastelito de maíz, que es un plato que yo aprendí hace mucho tiempo de Gloria Díaz Peñas y de Mercedes, que está acá, una gran amiga, que lo hago en Buenos Aires con queso de cabra y con morrones. Hicimos un frangipane, que es un bocadito que se usa normalmente para el café, con almendras, y le pusimos un paté. Hicimos, a ella se le ocurrió hacer el higo con una ricota y un maíz morado tostado por arriba, que quedó riquísimo. Y a mí se me ocurrió hacer la provoleta en la plancha con la hoja de la parra y un poquito de chándal de pera. Acá también está Walter Brescia, otro gran amigo, otro gran bodeguero, que pronto también vamos a tener la oportunidad de probar los vinos de la región. Bueno, no vamos a seguir charlando, basta de cháchara, disfruten.
sobre el final y sobre el postre venimos a venir, los vamos a venir a saludar, a sacarnos fotos, a todo lo que quieran. De ahora en más, coman rico y tomen mejor. Rico. Agradecerles al hotel y ahora cuando sale el postre voy a sacar a todo el equipo porque son muchos los cocineros que trabajaron, dos que vinieron conmigo, Flor trajo a su equipo, bueno el equipo de acá del hotel estuvo todo el tiempo con nosotros, se acaban de ir porque mañana tienen que entrar muy temprano, pero la verdad que lo hicimos con mucho cariño, ¿eh? Así que espero que se nota. Gracias. Ahora sí. Agradecemos al Hotel Guacalera y a Posada con Los Ángeles en Tilcara por alojarnos para este evento.